Esto es PKXD y en el video de hoy jugaremos modo Sonic. Chicos, recuerden dejar sus comentarios porque al final de este video los estaré leyendo para enviar saludos personalizados. Esto empieza así. Chicos, estoy emocionada y es que hoy haremos un nuevo reto. Jugaremos modo Sonic. Vámonos a la peluquería para iniciar esta transformación. ¡Listo, chicos! ¡Ya llegué! ¡Hola, Gertrudis! Me voy a sentar. Miren, me encanta este paso porque se ve súper fino. Chicos, mi atuendo es de la nueva actualización. Yo no sé si ustedes ya se vistieron, pero a mí me encanta este vestuario. Vamos a ver, Jessie, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Ponernos color azul. Este azul es el azul Sonic, que también parece de pitufos, pero Sonic es súper azul, entonces va a ser azul. Ok, lo otro que vamos a hacer es quitarnos los lentes, chicos, que aunque son los más facheros de esta actualización, no nos ayudan en nada para esta transformación. Ok, vamos a buscar una camisa de Sonic. Bueno, Sonic es todo azul y tiene como la barriguita color carne. Yo no sé cuál de estas camisas me puede servir. Miren esta. Es azul Sonic, pero tiene un gato. Un gatico, pero creo que no. Vamos a seguir viendo por acá. Dios, está azul. Sí, parece que sí, nena. Vamos a jugar así, todo de azul. Creo que está quedando bien chévere. ¿Qué opinan ustedes, chicos? Creo que sí, creo que no. Mando saludos a toda la gente de México que siempre me está viendo. Ok, creo que queda este. Chévere. Vamos ahora a buscar el pantalón. Sonic tiene unas paticas flaquitas, colores azul, así que el pantalón debe ser azul y creo que estaría bien así porque así es Sonic. Si nos vamos a los zapatos, vámonos primero a los audífonos porque Sonic es como un gatico. Entonces vamos a buscar algo que nos ayude que parezca como un gato o que tenga algo de gato. Creo que ese es el único que medio combinaría. A ver, ¿qué otro hay por acá? A ver, el pelo. Vámonos con el cabello. Vámonos con el cabello. Él tiene así como con una cresta. ¡Esta es, chicos! ¡Es esta! No se discute más. No voy a cambiar la carita de Jessie porque Sonic tiene los ojitos claros. Los tiene así como verdosos. Entonces sirve esa que tiene. ¡Miren este pelo! Miren este es el que queda, ¿no? Este quedó genial. Vamos entonces con los audífonos. No. Oh, las orejas. Vámonos con las orejas. No voy a colocar audífonos, voy a colocar unas orejitas. Vamos a ver cuál podría quedar, chicos. ¿Cuál? No sé. Sería una sonicatica. Queda bien, pero vamos a ver si encontramos otra cosita que nos pueda ayudar. Esa también queda súper chévere porque las orejitas de la Sonic son por dentro color carne y por fuera color azul. Creo que ese quedaría bien. Vámonos entonces con los guantes. Sonic tiene los guantes blancos, así que voy a buscar lo más blanco que estén. Esos quedaron perfectos. Nos vamos con las botas. Sonic tiene unas botas rojas con una franja blanca. Pero voy a buscar las que estén más rojitas acá para que quede épico y se vea bien Sonic y se parezca al de la película. Creo que estos quedarían chéveres, creo que son los que más se parecen al Sonic original, chicos. ¿Cómo sería si estuviera en el mundo de PK? Creo que sería así, quedó súper chévere, lo dejamos así. Creo que no le voy a colocar más nada porque se ve súper chévere, se ve bien bonito. No le voy a colocar bolso ni nada porque él no tiene. De aquí a ver qué me puede servir. Ay, creo que no. Creo que se ve mejor sin nada de esto. Se ve mejor sin nada de esto, chicos. Creo que se ve súper chévere así porque él tampoco anda sonriendo así por todo el mundo donde él habita. Sino que él es así como que, ok, aquí estoy, listo. Lo creo que lo voy a dejar así porque me gusta así tal cual como está, chicos. Entonces me voy. Gracias, Gertrudis. Ok, chicos, ya me parezco a Sonic. Y lo otro que voy a hacer es... del 1 al 10, chicos, ¿cuál es la puntuación que ustedes me dan a mí? Del 1 al 10, ¿cuál es esa puntuación que ustedes me quieren dar en este traje de Sonic? Vamos entonces, en segundo lugar, a buscar
la mascota de Sonic. ¿Cómo sería la mascota de Sonic aquí en la isla de Pekka? A ver, chicos, díganme cuál creen ustedes que sería la mascota de Sonic. Yo creo que sería así algo súper veloz, que se parezca a Sonic, que sea bien bonitico. Vamos a ver, ¿qué mascota sería? Podría ser la mantícora invernal, o podría ser la mascota comodín, que es azul también. O podría ser la mascota invernal, o la mantícora, o el dragón congelado. Chicos, sería también súper chévere, porque estaría bien, bien a mí. Miren qué bonito. Vamos a ponerle nombre, y vamos a, por supuesto, que el nombre le puedo poner Sonic. Sonic Junior. Se va a llamar Sonic Junior. Y vamos a ver qué cosita le podemos colocar para que se parezca un poco a su dueño. No sé si esta gorrita. ¿Qué cosa le pondría a Sonic? Vamos a ver, él es bien creativo. Sonic es bien creativo. Creo que le colocaría estos audífonos, que son así medio veloces, para que pueda llegar, o sea, correr así como él, así súper rápido, y trasladarse para todos los lugares. Creo que así queda épico. Así, no, le voy a poner estos lentes, chicos. Así, quedaría bien fachero, chicos, para que el aire no le pegue tanto en los ojos. Así se ve súper épico. Chicos, ¿qué opinan de Sonic Junior? ¿Les gusta o no les gusta? Déjenme acá abajo en los comentarios qué puntuación le dan a Sonic y a Sonic Junior, que está aquí al ladito. Y se ve súper épico. Me gusta, chicos, me gusta muchísimo. Y ya siendo Sonic y teniendo la mascota, activemos el superpoder de Sonic, que es la super velocidad, para que sea la persona más rápida de todo el mundo, chicos. Está listo para ver la persona más rápida de toda la isla de PKX, que correrá más rápido de lo que yo estoy hablando, que puede decir 5000 palabras por segundo. Ahora sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, listo. Miren el superpoder de Sonic con la armadura de Armin. ¿Cómo vuela? ¿Cómo corre? ¿Cómo se desplaza por toda la isla? ¿Qué? ¿Habían creído que ese era el superpoder? Pues los engañé, porque ahora sí viene el verdadero poder. En 5, 4, 3, 2, 1. ¡Listo, chicos! Soy el más rápido y veloz de toda la isla. No necesito la armadura de Armin, porque soy Sonic. Sonic llegó a la isla de PK. Vamos a ver si Sonic puede romper mi récord de este parkour de la Pep Shop, que está súper épico, que no lo he podido romper, porque cada vez que llego a punto de romperlo me caigo. Pero Sonic no se puede caer, chicos. Sigue avanzando, sigue avanzando, y llegó hasta donde está este animal, que no sé qué rayos es, pero es épico. Es muy bonito porque es moradito, como a mí me gusta. Sigo saltando, no me he caído. Sonic lo está logrando. Sonic, estás a punto de lograrlo. Miércoles, pensé que me iba a caer, pero no me caí. Tukiti, chicos, se lo dije que en modo Sonic íbamos a lograr a romper el récord aquí de la Pep Parkour Shop. ¿Qué pensaron ustedes? Que yo no lo podía lograr, pero sí lo voy a lograr, chicos. Y como lo hice súper rápido, y ustedes saben cómo activar el poder de Sonic, cómo convertirse en Sonic, y cómo tener la mascota de Sonic, vamos a enviar unos súper saludos, chicos, a todos nuestros amigos que siempre han estado en contacto conmigo y han compartido conmigo los momentos, los mejores momentos de mi canal. Ok, chicos, como les dije, le voy a enviar unos saluditos a... Ya va que no veo a José Brito 6442, a... que dice, ¿eres venezolana? Pues sí, chicos, soy mitad venezolana, mitad española, que les he dicho, Dios. Sabrina, youtuber 2906, envío un saludito a Emily Gamer, un saludito a Gaticomio 250, a Juanchi Gamer Oficial, a Marina del Rey 4157, a fan de señorita Katana, a Gonzalo Laredo, que siempre me escribe, los quiero muchísimo. Recuerden que si ustedes quieren un super saludito, solo tienen que escribir en los comentarios qué puntuación me dan del 1 al 10 en toda la transformación de Sonic. Tienen que hacer 3 votos: la super transformación de Sonic, la mascota de Sonic Junior, y por supuesto, ¿cuánto le dan al superpoder de Sonic Junior? Chicos, yo me despido de ustedes, porque yo voy a seguir rompiendo récord acá con la armadura de Sonic.